show you paradise, but hang on just a little longer. Bueno, mira, amigos, vamos de lo que es Miraflores, pero estamos saliendo aquí de Cabo San Lucas. De la entrada que viene por Puerto Santo está la autopista. Esta es de cuota. Cuesta desde aquí hasta el aeropuerto de San José del Cabo 111 pesos. Pero te ahorras un trafical como no se lo imaginan acá por Cabo San Lucas, toda la transmisión allá de San José, un millón de semáforos y mucho tráfico. Y está muy bonita esta, ¿eh? Vas viendo lo que es, pues, unos, la orilla de la Sierra Laguna, aquí los cerros. Sí, yo creo que sí, no, no es la Sierra Laguna todavía. Pero bueno, son unas montañas muy bonitas. Entonces, vámonos a Miraflores. Bien, vamos llegando aquí a Santa Anita. Vamos camino a Miraflores. Vamos a ir a ver allá el pueblo, los arroyos, ahorita que acá llueve. Pero vamos a desayunar aquí en Santa Rita. Aquí venden unos burritos. Santa Anita. En Santa Anita se me va el nombre siempre, lo confundo. Ahí venden burritos y empanadas muy, muy ricos, muy buenos. Entonces, vamos a llegar ahí a comer. Bueno, amigos, pues llegamos aquí a Santa Anita y pues vamos a desayunar aquí. Los burritos están bien ricos. Es una parada obligatoria que deben de hacer. Vamos a ver cómo se llama el lugar, no me acuerdo, pero yo he venido varias veces a comer aquí. Ahí está lleno, bien, siempre, siempre mucha gente. Ahí está. Amigo. Vamos a desayunar, miren, si sí hay gente. Vamos a pedir unos. ¿Qué quieres tú, Esther? Burritos, panadas, tortas, chicles, palomitas, cacahuates, pipitorias. Bueno, yo pido burritos de cebrada y una empanada de camarón. De hecho, aquí hay salsita, crema y cebollita. Vamos a ponerle y vamos a comer. Bueno, vamos a tomar aquí un desayuno chollero. Unos burritos de machaca. Aquí un cafecito. Cafecito de Talega, riquísimo. Bueno, amigos, tú ves aquí los burritos Nanachuy, aquí en Santa Anita. El burrito cuesta 30 pesos, están bien ricos. Café de Talega, ni se diga. Mira, aquí está el amigo tocando la musiquita. ¿Cuál se va a echar ahora, amigo? ¿Cuál se va a echar ahora? ¿Cuál canción? La canción que se llama Tumba sin Cruz. Tumba sin Cruz, a ver, venga de ahí. Tumba sin Cruz. La espalda ha tenido un gran abismo, un camino de espinas. You must think that I'm a restless case because I ran away, because I ran away. Bueno, miren, aquí estamos antesito de llegar a Miraflores, atrasito del puente donde está la gasolinera, donde está la entrada a Miraflores. Entonces, Puente Miraflores. Ah, sí, se llama, aquí mi conciencia dice que se llama Puente Miraflores. Entonces, vamos, está corriendo el agua ahí bien bonito en el arroyo. Vamos a meter aquí al sombrerudo por estos caminos sinuosos de Baja California Sur. Y vamos a pasar ahí a los caballos. Vamos a pasar un ratito ahí en la... Bien, ahí están los caballos, horses. ¡Ah, cuaco! Venga. Bueno, vamos para acá. Pues llegamos aquí al puente de Miraflores. Miren qué bonito está corriendo el agua aquí, amigos.
ahí les va a las 3. Y de hecho parece que ahí está una alberquita, miren, a lo mejor hay aguas termales aquí. Ahí está el arroyito, miren, qué chulada. Vamos a volar el dron para sacar unas bonitas tomas de aquí de del puente de Miraflores. Ahorita que es temporada de aguas de tamarindo, horchata y de Jamaica. Qué bonito se ve el agua el día de hoy aquí en el... Está limpiecita ya el agua. De hecho que acaba de llover hace poco. Pero miren ya. Aquí hicieron una alberquita. Los niños, yo creo. Dos alberquitas. Entonces ya se ve bonita el agua. Miren, cristalina, bonita, bonita. Allá lo que se ve, allá la montaña que ya es el... Allá está la Sierra de la Laguna. De hecho aquí ya hay familias bañándose. Vamos a dar un recorrido. Y vamos a levantar el dron para ver qué bonito se ve. Bueno, miren, aquí venimos por la orilla del arroyo. Hay que tener mucho cuidado porque acuérdense que hay mucha víbora. Mucha víbora de cascabel. Y en el agua, no sé aquí, pero ahorita vamos a ir más para allá, para Miraflores, para allá adentro. Para donde está los arroyos donde se baña la gente. Yo le grabé hace mucho un video ahí que hay mucha serpiente, mucha víbora en el arroyo. De las negras, de esas que... ¿Cómo se llaman? Pues no son venenosas, son de agua, pues comen pescaditos, ranitas, todo eso. Pero aquí afuera sí están las cascabel, a la víbora, víbora, cascabel, cascabel. Qué bonito paisaje, qué chulada. ¿No les gustaría andar por aquí, amigos? Ay, miren, allá se ve bien bonito como corre el agua entre las piedras. ¡Vamos! Ah, qué bonita toma, miren, de aquí cómo se ve el agua ahí corriendo y la sierra allá al fondo. ¡Ay! Y esos cables feos ahí del poste. Miren nomás qué chulada. Qué bonito está, miren, se ve que corre el agua aquí. Y de allá también se ve que viene fuerte el agua. Are waiting.
estuvimos aquí en este arroyo del puente de Miraflores. Ahora vamos a lo que es el pueblo. Vamos a entrar ahí a conocer lo que es el pueblo. Está muy bonito, muy pintoresco. Y vamos a ir allá al otro lado donde está, pues también, para allá sigue el arroyo. Vamos a ver qué más encontramos. Vamos a ver. Y a ver si no me caigo yo. Así le hacen los maestros, ¿no? Yo ya estoy maestro, ya le hago así también. Bueno, bien amigos, hicimos una pausa porque me salí a quitarme las truzas. Luego esas se mojan y se hacen bien pesadas porque uso truzas del señor. Bueno, vamos con agua. ¡Está fría! Amigos, está riquísima esta agua. Y eso que ya se limpió porque apenas hace cuánto llovió, una semana, ¿verdad? Sí. Una semana, cayó la tormenta, pues el agua estaba bien chocolatosa. Pero miren ahorita, rápido se limpió la agüita. La montaña. No, yo he escuchado que para tomar agua en los arroyos, en la orilla, haces un pozo. Sí, ¿no? Aquí no se pudo. Más acá, yo creo. Tenga menos. Haz un pozo. O sea, algo así, ¿no? Pero más profundillo. Entonces, ustedes corríjanme porque yo creo que nomás lo vi una vez en mi vida. Estaba niño con mi papá, allá en el Verde, Concordia, Sinaloa. Y el agua se filtra y está limpia. Y ya puedes tomar agüita ahí. Aquí que hay muchos rancheros, que vean aquí en la sierra, corríjanme si estoy mal. O digan cómo es, pónganle en los comentarios. Entonces, esta agüita que quedó ahí arribita, supuestamente ya se filtró. Y... ya la re. No grabó mi camarógrafo, ¿verdad? La vi que se quedó viendo para allá y la cámara así. Entonces, pues sabe el agua del garrafón de la casa, eso sí les dijo. Está más buena. Bueno, pues vámonos para el pueblo Miraflores. Yeah. Bueno, bien amigos, como un tic, estamos aquí en la gasolinera en la entrada de Miraflores. Esta gasolinera está muy limpia y lo que me llama mucho la atención de esta gasolinera, que es una de las pocas que el baño tiene aire acondicionado y están bien limpiecitos. Felicidades, ¿eh? Es gasolinera Chevron, se llama esta, pero... My ex is on me, we don't talk anymore.
Pues muy bien, ya estamos entrando a lo que es aquí en Miraflores, Baja California Sur,